Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar. Bienvenidos, nuevo capítulo de Resident Evil Revelation 2. Capítulo que llega, bueno, unos días más tarde. Ya sabéis que he estado de obras en casa. Y cuando te pones a hacer obra en casa, como yo, que tenía un baño que me lo han tenido que, bueno, pues cambiar gran parte del contenido. Luego tenía cosas por los pasillos también que atender. Me ha sido imposible grabar durante todos estos días, aparte que también he estado turno de noche en el trabajo. Se me ha juntado todo, ¿vale? Se me ha juntado todo y es de estos días que cuando se te juntan todas las cosas, pues no puedes atender otras. Y lo que ha pasado con el canal. Ya os dije que yo siempre que pueda intentaré traer el capítulo al canal, pero hay veces que uno no puede. De todas formas, me gusta avisar por la pestaña comunidad, ¿vale? Siempre os recomiendo que os paséis por esa pestaña mágica, que es como un tablón de anuncios del canal, donde cuando va a haber capítulo o cuando no lo va a ver, siempre me gusta ponerlo. Vale, amigos, bueno, estamos con Barry y con Natalia aquí en la cantera. Nos quedamos justo en este punto. Así que vamos fuera. Porque teníamos. Eso es lo que yo estaba buscando. Eso de ahí. Vale, a ver, vamos por partes. Porque no sé si la otra vez miré a fondo esto, ¿vale? Como llevo unos días sin grabar. Vale, ahí sé que subí. Vale. Pero esto es casi mejor que vaya Natalia. Eso es, señalando el camino. Vale, coge un ladrillito de esto, Natalia. Aunque vas a tener que subir por la escalera ahora y lo vas a perder, pero bueno. Vale. No tenemos destellos, ¿no? Vale, bien. Vamos por aquí. Quería comentaros que no sé qué hacer muy bien con los capítulos extras ese de Mujercita y la lucha. Tengo entendido que es que no son gran cosa. Y no tengo claro si traerlos o no. Los que los conozcáis, hayáis jugado o sepáis de qué os estoy hablando, agradecería que me dijerais si merece la pena traerlos o no realmente, ¿vale? Son dos capítulos extras, pero que prácticamente aportan poco, ¿eh? Aportan poco. Bueno, parece que aquí no tenemos nada. Vale, de aquí. Aquí hay que colocar seguramente la caja. Con esa caja irá por arriba. A la cinta, a la cinta, a la cinta, que llegará hasta ese punto. Vale, pero yo miré, me acuerdo, Barry, ve tú primero esta vez, que ahí había un Mendas en el ascensor, ¿vale? Cuando miramos desde donde cogimos el... ¿Cómo se llama el francotirador este que llevo? SVD. Es un Dragunov de esos rusos, ¿no? Bueno, ahí arriba, efectivamente, hay un bicharraco. Se tiene toda la pinta de que se va a animar en cuanto pasemos. Vale. No puedo hacer nada, ¿no? Guía del generador. Todo el equipo de estas instalaciones, como el ascensor o las puertas eléctricas, funcionan poniendo el generador en el sitio correspondiente. Si el generador se pierde o se estropea, hay un repuesto en el almacén trasero. Se recomienda usar la cinta transportadora para moverlo. Vale. No es que me hayas aportado gran cosa. Vale, hay que ponerlo aquí. Vale, entonces, por la cinta transportadora llegará ahí arriba. Y desde ahí arriba lo puedo bajar aquí y ponerlo. Y ya con el ascensor subir a lo que parece ser esa especie de cobertizo, ¿no? Bueno, vamos por partes. Venga, con Barry mismo. Sí, porque está más fuerte y puede llevar más, bueno, objetos más voluminosos que la pobre Natalia. A ver. Esto hay que ponerlo aquí, eso está claro. A ver, lo colocamos aquí. A ver, la cinta se lo lleva. Vale, ahí sube. Va a hacer todo el recorrido por lo que veo. Y va a acabar llegando ahí arriba. Vale, vamos. Vale. Ahora yo tendré que subir aquí. ¿No? Ajá, mira, justo. Vale, y ahora con esto lo puedo dejar caer por aquí abajo, ¿no? Sí. Vale. Ahora con esto, que es el generador, si lo coloco aquí, podremos activar esto, digo yo, ¿no? Vamos a ver. Efectivamente. Corriente tiene. Ese bicho se va a mover en cuanto active esto. Lo tengo, pero muy claro. A ver, ¿hay algo más para activar? No, solo es esta palanca. Dale. Natalia, mira. Vale. En la pierna de allí. Quieto. ¡Demonios! Sí, a ver si me suelta el condenado. ¡Barry! ¡Gracias
por tu ayuda. Vale. Eso es. Qué difícil apuntar cuando lo tienes encima. Vale. Ya está, ¿no? A ver, ¿cómo voy? Vamos a hacer un resumen. Bomba casera, molotov. Vale. De munición tengo 24, 14, 6 de pitón. Tengo mucha munición de la pistola. Hay que gastar pistola, ¿eh? Venga, vamos. ¿Viene Natalia? Sí. Oye, Natalia, ¿aquí en el ascensor hay algo? ¿Algún destello o algo? Parece que no, ¿no? A ver, hemos subido. Ya. Ahora no, joder. A ver, ¿qué ha pasado? Ha pasado que no ha llegado a subir del todo el ascensor, ¿no? A ver. Por ahí no puedo pasar. Tendrá que ser por aquí. Cuidado. Ah, vale, tengo que ir rodeando. Vale, y ahí saltar. Sube. A ver. Por aquí, mira. Esto, Barry sin carga. A ver. Destellos por aquí. Nada, ¿no? Barry. Venga, munición para el AK-47 me vendría muy bien. Nada, un rubí. Vamos que vaya Natalia primero. Me ha hecho un punto guardado, ¿eh? No es por nada, pero siempre que el juego hace un punto guardado, o viene un jefe, o viene una trampa, o viene algo. Algo viene. A ver. ¡Monstruo! Ya lo he visto. A ver. A ver. Joder, ¿cómo se mueve esto? La Virgen, la mira. A ver. ¡Que viene el monstruo! Vale, quieta. No veo nada, Natalia. Si no te quitas del medio. Espérate, muévete. Vale. Muévete. Ven para acá, Barry. Ven para acá, Barry. Vale, el punto débil, la cabeza. La cabeza. Genial, tío. Si es que se me echa encima, tío. Fuera. Muy bien, de hierbas, sí. No he hecho una. Quedan cinco. Vale. A ver. Esto Natalia mejor. Natalia, tú. Nos hemos quitado a uno. A lo mejor a ese le puedo pillar sigilosamente por la espalda. Ese tiene el punto. Vale, la pierna. A ver. Primero voy a ver. Uno allí. ¿No hay más? Por aquí, Barry. Bien, solo hay uno. Este tengo que cogerle para la espalda con Barry. Cambia Barry. Este tiene que ser tuyo, Barry, sin fallar. Vale, perfecto. Natalia, ¿más monstruos? No, allí veo un mapa, una caja. Hay varias cajas. Venga. Vamos con Barry. Aprovechando que... ¿Que no puedes pasar por la vía o qué? Ahí. Vale. ¿Qué pasa por aquí? Ahí. ¿Topacios? Lo que necesito yo es munición. Vale, no hay nada, ¿no? Vale. He visto otra caja allí. Ahí hay un mapa, me parece. Eso creo que es un mapa. A ver, allí. Bueno, este ladrillo se lo vamos a dar a Natalia ahora. Vale, aquí está el generador. Munición de pistola. Munición para rifles. ¿Hay más enemigos? Porque he oído algo. Vamos a que la niña coja un ladrillo. Por si acaso. Vale. No, parece que más monstruos no hay. Vale. Mira, ahí hay... lo he visto. Esto es tuyo, Barry. Joder, ahora me están dando un montón de rubíes y de historias. Mira, otro aquí. ¿Puedes pasar? Ahí nada. Nada, nada. Por cierto, recarga el rifle. Recarga eso. Vale.
Solo me dan piedras preciosas de estas. Cuando lo que necesito es munición. A ver ese mapa que hemos visto aquí. Instrucciones para depositar el cuerpo experimental. 8 de febrero de 2010. Tenemos que deshacernos de un montón de cadáveres hoy. Más de lo normal. Estas pruebas de T-Pobos o Fobos están abrasando a los sujetos de prueba. Hemos usado 30 cuerpos en 3 días. Lo único que nos queda por hacer es seguir metiéndolos en bolsas y echarlos en agujero. Cuerpos metidos en bolsas y en un agujero. Pues muy bien. Vale, Natalia, ¿hay algo más por aquí? Mira. Eso. Otro rubí. Vale, mejor que la hierba la lleve Barry, porque Natalia al final... Vale, echa, pásale otra. No, que si no le ocupo el hueco. Vale, esto es munición de mando. Pásasela. Esto es alcohol. Y esto es munición de pistola y de francotirador. Esto lo pasamos. Se puede combinar pólvora ahumada, químico o alcohol, nada. Vale, necesito botellas o algo así. Seguramente por aquí haya, ¿eh? A ver. Vale, y esto lo tengo que coger y colocarlo ¿dónde? A ver. Por aquí tendrá que ser. Ah, amigo Lucas, aquí hay otro generador de esos. Vale. Vale, no hay... Sí, mira, destello. A ver si es munición. Otro topacio. No hay nada más, ¿no? Vale. Pues venga, encárgate tú mismo, Barry. A colocarlo allí. Yo creo que ya de esta zona. ¿Y eso qué cojones? Hostia, uno, dos, pero bueno, cuando. ¿Cómo hay tanta gente aquí, tío? La Virgen. Natalia, échame. ¡Sigue así! Eso es. Pero qué demonios. Aquí hay que moverse, chavales. A ver. Hay un bicharraco grande y esos dos más pequeños. Joder, el bombardero de las pelotas. ¡Sigue así! Eso es. Vale, perfecto. Creo que me los he quitado, ¿no? Queda ese de ahí, que es un poco más grande. A ver. Campeón de la vida. Nuestro amigo el Garritas ese, ¿no? Espérate. Toma. Espérate. Vale. Antes te enchufé bien con la mano y te gustó, ¿eh? Pero ahora va a ser con el franco. Eso es. Joder. Buenas toñas, pega aquí el amigo, ¿eh? Por suerte voy bien de hierbas. Muévete. Muévete. Genial, sin munición. Vamos a darle un poquito con la pistola. No me parece demasiado complicado. Quietecito, campeón. Mira la condena, cómo se cubre. Cúbrete, stand, artista. Eso es. Oye, nuestro amigo aguanta un montón, ¿eh? Eso es. Pero a este le voy a tumbar con la pistola, que tengo mucha munición. A ver, eso es. No quiero sacar la Magnum, no quiero sacar la Magnum, ¿eh? No me hagas sacar la Magnum, campeón. Vamos a jugar un poco al corre, corre que te pillo aquí. Mira, el cabrón se cubre con la mano. ¿Ya? Perfecto, hemos hecho buen uso de la munición de pistola. Venga, ya no ven más por culo. Mirad las caras que tiene ahí el bicho. Bueno. Espero que ya no haya más tonterías. Estoy tocado con Barry, pero de momento no me voy a echar ninguna cura. Tengo bastantes aún, sí, ¿eh? Por cierto, Natalia ha estado bien, ¿vale? No como en otros episodios en el que el compañero no te ayuda. Esta vez me ha ayudado, me ha quitado el pringue ese que te echan, que te dejan como cegado.
Pues eso. Venga, coloca esto ahí. Vale. Pulsa la palanca. Esa sirena que más suena, ¿eh? Natalia, tú primero. A ver. Mil ojos por aquí. X. A ver. Coge el ladrillo. Por cierto, ¿por qué Barry siempre lleva la linterna apagada? Eso es. ¿Y ahora qué? Sigamos. Pronto cogeremos a esa zorra. Esa zorra es nuestra amiga, la Wesker, la del traje blanco. A ver, despacito por aquí. Eso que es cuadrado. Será otro ladrillo, ¿no? Sí. No veo nada. No veo nada. Vale, yo creo que por aquí no hay nada más, ¿no? Vale. Por aquí no es. A ver. Vamos a ver. Ahí puedo subir. No, tiene que ser atravesando los arbustos, por aquí. Ah, vale, que había que trepar. Uy, estas texturas, chicos. A ver, el juego gráficamente es. A ver, entre nosotros. Regulero, regulero, Para ser un juego del 2015, es un juego un poquito regulero, Cuidado que aquí habrá algún donoso de esos de la bolita, ¿no? ¿Está la cosa tranquila? Parece ser que sí. Próximamente en Revelations 2. Todo ha sido un preludio a esto. Mi verdadero nacimiento. Donde quiera que esté, la cogeremos. ¡Vaya con la salida de emergencia! Debajo. Creo que ella está allí. Veamos dónde vienen nuestros problemas. Vas a morir, niña. ¡Corre, corre, corre! Solo queda una última prueba. Bueno, chicos, pues episodio 3, juicio completado. Solo nos queda Metamorfosis, el último de los episodios. Mira, hemos conseguido un buen rango. Rango A, además. Vale, bueno, mordo. Mira, el trofeo ha saltado correspondiente. Por cierto, deciros que hubo un chico en los comentarios, le borré el comentario porque es que me parecía estúpido.
No me gusta censurar a la gente, lo sabéis, pero es que vino nada más que a meter leña, ¿sabes? Y cuando viene gente así a meter leña, que tiene mal día en su vida, en el trabajo, lo que sea, a mal meter aquí en mi canal, no sé. Me estaba diciendo que era mentira, que yo no estaba capturando desde PS5. Bueno, cualquiera que tenga dudas de frente sabrá que los trofeos son diferentes en PS5 y me está saltando en PS5. Pero vamos, no tengo ningún problema en darle a un botón y ver que efectivamente estamos en PS5. Si voy a inicio, de hecho, aparece la interfaz de PS5, ¿vale? De hecho, está aquí la demo de Villars, God of War, que lo probé, Man Eater, Immortals, ¿vale? Los Spider-Man, el Miles Morales, que le tengo también. Así que decirle a ese Zenutrio que ha venido a malmeter aquí al canal que estoy jugando en PS5, como puede ver. ¿Vale? Si digo que juego en PS5, lo digo. Si digo que juego en PS4, es que juego en PS4. Es que no sé la gente que... De verdad... Bueno, aquí vienen todos los desbloqueables, son algunas figuras, ¿vale? Vale, bueno, esto nos dice que no estamos conectados, vale. Puntería A, muerte es ese, no nos han matado, genial, 1:36. El tiempo siempre me va a penalizar, pues ya sabéis cómo juego yo los juegos, explorando mucho, muy tranquilo, sin prisas, bueno, me va a penalizar siempre, ¿vale? Pero bueno, aún así hemos conseguido rango A. Venga, siguiente. Habilidades, sí, vamos a ver qué tenemos. 21.600 puntos. Vamos a pensar muy bien qué habilidades nos cogemos. A ver. Ahora jugaremos con Moire y con Claire. Vale. O sea que de momento mejorar el ataque del ladrillo. No. Vamos a ver. La palanca de Moira. Vamos a mejorarla, sí. La siguiente mejora 12.000. Vale, la luz también la tenemos mejorada. Uno por enemigo, este vale 5.000. Lo vamos a coger, sí. Vale. Incrementa el ataque cuando te quede menos del 10% de munición. Eso está muy bien, también. Venga, cogemos una. Vale, esa está bloqueada porque no hemos cogido ni siquiera este. El de Jet Express, vamos a cogerlo. Vale, esto de momento nada. Tirador del suelo, es que tampoco. Puedes atacar con el cuchillo alrededor al sprintar. Lo que pasa es que, claro, comprar esta me desbloquea esta. Sí, vamos a cogerla, que son 1000 nada más. Golpe letal. Claire y Berry podrán realizar un golpe letal. Nivel 2, incremento de fuerza. Vamos a desbloquearlo, sí, son 4000. Vale, me quedan 3000. R2 para cargar un ataque físico. No lo veo bien claro eso, ¿eh? Aguantar golpes letales. Inmunidad momentánea al agacharse y me desbloquea este. El paso lateral. Claro, es que este está muy bien, el paso lateral extra, pero para eso tengo que gastarme primero 1500 para desbloquear esta. Así que lo que voy a hacer. Vale, pues ya está. Como no tengo más puntos, así nos quedamos. Imagino que no conseguiré desbloquear todas porque, por ejemplo, esta, evade y cancela, son 100.000 puntos de bonus y eso va a ser muy difícil conseguirlo, ¿eh? Así que yo creo que habrá que darle dos vueltas, seguramente en una partida plus. Bueno, venga, continuemos. Anteriormente en Revelations 2, alguien ha dejado un mensaje. Bienvenidas al Kirling, donde todo... ¡Joder! Eso de que tú hablas no sabe nada. Estoy empezando a ver las cosas con más claridad. Hice lo que creí correcto. Nos vamos a conocer muy bien. Lo has matado. ¡Papá! ¡Esta Mercedes está maldita! Esa vieja bruja va a pagar por lo que ha hecho a Moira. ¡Te manchas con tus propias manos! En 6 meses te despertarás siendo yo.
Y el mundo va a tener mucho miedo. Así que, cariño, buenas noches. Dulces sueños. Toda mi vida malgastada. Todo ha sido un preludio a esto. Mi verdadero nacimiento. Veamos de dónde vienen nuestros problemas. ¿Qué es este lugar? No importa. Busquemos a la autoridad. Muy bien, ya tenemos el control de Claire y Moira. Vamos a repasar cómo vamos de munición. Cómo se nota, de unos a otros. Vale. Tengo dos bombas trampas, ¿vale? Pólvora, químico oloroso y tela, vale. Y munición muy poquita, por lo que veo. De pistola, 9 de 11. Vale. Estamos muy caninos, de munición, Así que tiraremos. Vamos con Moira. Venga, Moira. A ver si con la linterna ves algo. Pues esto tiene pinta de ser un laboratorio, ¿vale? Tenemos que ir a buscar a nuestra amiga Alex, que es la responsable de todo, ¿no? Pues venga. Avanza. Que debe estar por aquí. Yo mientras tanto cotillaré a ver qué veo. Un monitor, ¿no? Bueno, no voy a tocar nada de momento. A ver. Mira todas esas pantallas. Hemos estado en casi todos esos sitios. Y nos ha estado observando desde el primer paso. Claro, las pulseras chivaban todo. Vale. A ver. Vale, parece que hemos abierto una compuerta y hemos cerrado otra. Esta compuerta cambió la dirección del agua. Vale. Sí, pero ¿dónde? No reconozco el lugar. Pues deben ser como unas alcantarillas o algo así. ¿No tenemos destellos por aquí? No, pero hay un zafiro. 500 puntos. Qué canino voy de munición con estas dos chiquillas, ¿eh? Cambio con Barry y con Natalia, mucho mejor, ¿eh? Vale, no hay nada por aquí. Abre. A ver, Alex, ¿dónde estás? Aquí no están. Doy por hecho que los jarrones estos se puedan romper. Eso es, munición de escopeta. Mira, y de pistola. Venga, entrégalo todo. Vale. Claire, armas recargadas. Vale. Apáñate de momento ahí. Vamos a cacharrear un poco por aquí, a ver. Una nota. Lela. Informe de Neil. De Neil, vamos. Stuart. Al parecer el anfitrión más preparado va a ser la niña pequeña, después de todo. Los demás candidatos tenían potencial, pero la chica está hecha de una manera distinta. Bueno, todos sabemos que Natalia es una chica muy especial, ¿eh? Es incapaz de sentir miedo. No es una sorpresa, si consideramos por todo lo que ha pasado. Siendo tan joven y tener que sufrir lo de Terragrigia, ver morir a todos sus conocidos, incluso sus padres murieron delante de ella. Después de ser testigo de semejante horror, ¿a qué se supone que vas a temer? El único problema es su edad, pero es un problema que el tiempo se encargará de arreglar. Es la candidata perfecta para tus planes. Muy bien. Documento leído. Había otro por aquí, ¿verdad? Notas sobre el traslado. La transferencia tendrá lugar pronto y mi triunfo está cerca. Spencer, pobre viejo patético. Has malgastado tus últimos años buscando desesperadamente el secreto de la inmortalidad y al final has muerto sin haber podido completar tu investigación. Pero yo he continuado trabajando en ella. Doy por hecho que esto es un escrito que la propia Alex ha redactado. El cuerpo envejecerá, es un hecho irrefutable. Pero podemos escapar a la muerte transfiriendo nuestra mente a otro anfitrión. Eso es lo que ha hecho con Natalia, en la escena que hemos visto antes. He invertido todas mis fuerzas en desarrollar y refinar este sistema. He hecho bastantes avances, pero aún tengo mucho por hacer antes de dar por terminado mi trabajo. Por ahora puedo confirmar lo siguiente. 1. El nuevo huésped debe ser mentalmente fuerte y ser capaz de superar cualquier tipo de miedo. 2.
Tras el proceso de transferencia, la mente transferida tardará 6 meses en estabilizarse. Durante este tiempo, el huésped ha de ser protegido a toda costa. El tiempo es oro. Debo darme prisa en terminar mi trabajo. Por eso habéis visto en la escena de antes que Alex metía a Natalia en una cápsula. Aún no entiendo qué pretende la autoridad. Bueno, mira a ver que habrá algún destello por aquí, casi seguro. Esto es otro documento. Reflexiones sobre Kafka. Tengo una relación de amor y odio con esta historia. A lo mejor es que me identifico con ella más de lo que me gustaría admitir. Una mañana, Gregor se despierta y se da cuenta de que se ha transformado en un enorme insecto. Su familia al principio se asusta, pero después intentan ayudarle. Al final acaba convirtiéndose en una carga para ellos, un monstruo horrible, un problema para la familia. Cuando Gregor se da cuenta, se escapa y se esconde para morir en soledad. Hasta el momento de su transformación, Gregor se había encargado de la familia, pero cuando dejó de hacerlo se convirtió en una carga. Cuando murió, su familia se quitó un peso de encima. Yo también fui criada con un propósito. Una vez que lo hubiera completado, me hubieran dejado de lado. Pero me negué a darles el gusto y a morir en solitario. Me negué a convertirme en una abominación. Tú debes de haber sentido lo mismo, Albert. Vale, pues otro, parece otro escrito redactado por Alex. No hay nada más, ¿no? Sí, estos son sus aposentos. Un rubí que me llevo aquí. Tracatrá. Munición de ametralladora. Eso para Claire. Recarga. Se sienta en el cargador. No tengo nada de esto. 5. Vamos a tirar con la pistola. Que siga. Esto se empuja, ¿que sí? Mira. ¿Qué pasa? ¿Que no eres suficientemente fuerte? Espérate. A ver, Claire. Claire, tú puedes, seguro. ¿No? Moverse se mueve, ¿no? Vale, si lo vaciamos. Eso es. Vale, ahora que todo el agua se ha caído, pesará menos, ¿no? Eso es. Despejado. Vamos, deprisa. Vale. Mira, mira a ver si hay algún destello por aquí. Nada, nada. Venga. ¿Qué demonios es eso, tío? Parece, no sé, una especie de nave espacial o algo así, ¿no? Vamos a vernos las caras con la tal Alex esta, que es una bicha de cuidado, ¿eh? Semana de Wesker, ¿qué te puedes esperar? Vale. Al fin nos conocemos. Anda, mírala. ¿Habéis venido hasta aquí solo para decirme adiós? ¡Qué emoción! Está hecho. He conquistado el miedo y me he ganado el derecho de convertirme en dios. ¡Sal y verás cómo estrangulo yo a los dioses! Solo queda una última prueba. Un último umbral que cruzar. ¿No nos está escuchando? La salvación de mi hermano fue la muerte. Y pronto será la mía también. Seguiré su mismo destino. Y lo superaré. ¿Qué tratas de hacer? Deslúmbrala. Salvarme. ¡Hostia! Así, sin más. ¿Y ahora? Atención. Iniciando los protocolos de confidencialidad. ¿Puede pasar? Comenzando la secuencia de autodestrucción de la cápsula superior. Si se encuentra en la zona afectada, por favor, permanezca en calma. A ver. ¡Salgamos de aquí! Escapa del monumento. ¿Y dejar que la verdad muera con ella? Bien. ¡Al ascensor! ¡Deprisa! Venga. No voy a compartir el ataúd con esa loca. Espero que no me vayan saliendo bichos por el camino para impedírmelo, que seguro que pasa.
ascensor. Por aquí. Vamos. Por aquí. Por lo menos no nos han puesto una cuenta de tiempo. A ver. Aquí habrá que hacer algo. A ver. Nada, nada, nada. Se ha quitado la vida la colega, ¿eh? Vale, esa compuerta la abrimos antes. Vamos a buscar, ¿eh? Cómo llegar hasta allá, porque seguro que la salida está por ahí. Avanza, Claire. Ahí hay una pasarela abajo. Busca cómo bajar. A ver. ¿Puedes? Sí, vale, vale, por aquí. Venga. A ver, el busito nos llevará a esto, vamos. Pasa, 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 pasa. Joder, con la respuesta, cómo se ha quitado la vida, ¿eh? Tiro, la cabeza se la ha reventado. Por aquí. Vale, a ver, ¿qué tenemos aquí? Mira. Lo bueno es que no tenemos tiempo, ¿eh? No nos pongamos nerviosos por el tema de que se te viene todo abajo, que no hay tiempo. Vale, vamos a hacer cositas aquí. A ver, ¿qué me puedo llevar? Vamos a ver. ¿Puedo mejorar algo? A ver, ¿tengo piezas? Sí, tengo cadencia y dispersión, ¿vale? Alcanzar a varios enemigos. Vale, pero esta no me vale. Ahí. Vale. Luego tengo esta. Tiene una pieza. A ver. Recarga rápida nivel 1. La vamos a quitar la pieza. Total, no la estamos usando. Vale. Voy con las mismas armas. Pero la de la recarga rápida. Esta. Cadencia. Y capacidad. Nah, eso lo dejo así como está. En la escopeta tenemos daño, capacidad y concentración. Vale. Dispara dos proyectiles a la vez. Esto no lo quiero. No, de carga rápida, cadencia. Ahí. ¿No me deja quitarla? A ver. Ya lo sé, pero lo único que quiero es quitarlo. Cuadrado. Vale. Pues total, es la misma que tengo. A ver. Tú puedes poner recarga rápida. Eso es. Vale. Aquí a lo mejor Moira con la linterna puede alumbrar algún destello o algo. Atentos porque nos saldrán un montón de bichos que nos van a impedir pasar, claro. A ver. Pégale. Toma. Qué puñetas el caca. Vale, tenemos el candado y ahora porque no... Ah, que hay un candado aquí. Eso es. Ole la palanca de Moira. Vale. Mira, esto es tuyo, Moira. A ver... ¿Qué tal ahí? Bien. A ver qué hay dentro. Tucha de munición para mano. Vale. El problema es que no tengo mucha munición de mano, ¿no? No, prácticamente no llevo munición de mano. Que no lo mismo, ¿eh? Venga, baja. A ver si me dan ahora bien de munición. A ver, no veo enemigos. Claro que no haya un solo enemigo por aquí. Mira, 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 mira. Un topacio, vaya. Busco munición y me dan gemitas. Una bomba de humo. Esto... Yo que sé, algo haremos con ella. ¿Eh? ¿Ponen las cajas? Vale, es... Vale, ya sé lo que es. Es un bicho de esos. Vale. A ver. Zoom. Son invisibles. Los ojos abiertos y sigue. Pistola, muy bien. O sea, que va a haber más de estos invisibles. Pues al loro, ¿eh? Ahí hay otro. De para acá.
Claire, ese te lo tienes que cargar tú. Le he dado. Sí, señor. Uf, esto es como disparar un poco a voleo, ¿eh? A ver. Atento si se distorsiona la imagen, que es que habrá un bicho de esos, seguro. Está bien por aquí, todo bien. Vale. Por aquí, venga, baja. Se va a caer a pedazos, macho. Y yo con muy poca munición, ¿eh? Veamos a ver qué pasa. Aquí habrá más moscones, claro. Sí, efectivamente. Joder, que no veo. Es que es muy complicado. Las cajas nos tienen que ayudar. Vale. No sé si disparar, a ver. Joder, es que esto es complicado, es complicado porque solo tengo una bomba de humo de esas. Ahora, me ha echado ahí todas las cucarachas. Genial. Vale. Esto hay que estar muy al loro. Muy, muy al loro. No puedo ver. Hay algo entre nosotros. ¿Tú con la linterna no haces nada? A ver, quita que no veo. Es que no sé si hay algo. Es que solo tengo una bomba de humo de esas. Si paso corriendo. No, pasar corriendo no es la opción. Joder, como voy a echar a Natalia ahora en falta, ¿eh? Vale. Vamos a ver. Sé que está por ahí. Así que no hace la munición. A ver. Tiene razón. No puedo ver. Hay algo entre nosotros. Esto es una locura, tío. A ver. A ver la bomba trampa esa, que no la he usado. A ver. Venga. Mantén los ojos abiertos y sigue. Eso es. Venga, pasamos corriendo ahora. Vale. A ver, hay que fijarse cuando empuja las cajas. El truco es ese. Tiraremos con la bomba trampa y fuera. Ahí. Eso es. Vale. Tengo todavía una bomba de humo, ¿no? Vale. Por aquí. Hasta las bombas trampa, porque al final es que no le daba uso. Por aquí. ¿Estás de coña? ¡Vaya con la salida de emergencia! Bueno, chicos. Tenemos cuenta
atrás, ¿vale? Y nos acaba de hacer un punto de guardado. Así que lo vamos a dejar en este punto y seguimos el próximo día ya. No debemos estar muy lejos del final, son 4 capítulos. No sé, tengo entendido que este es el más cortito de todos. Veremos a ver. Lo he pasado para que no nos cuente la cuenta atrás. Por mi parte nada más, lo dejamos en este punto. Seguimos el próximo día. Como siempre digo, agradeceros a todos los que se hayáis pasado a echar unos minutillos. Os mando un saludo. Nos queda poco para terminar Revelation 2. Un saludo, amigos. Cuidaros mucho.